hola cómo están qué gusto poder saludarles tengo conmigo acá a carlos martínez gerente de la universidad metropolitana fuerte aplauso por favor licenciado en periodismo cómo estás gracias jorge un placer estar aquí en tu podcast feliz feliz de, de estar pues aquí hablando acerca de, de, de mi vida de lo que he logrado pues con mucho esfuerzo como te lo comentaba anteriormente y pues aquí para lo que quieras preguntarme te conocí recientemente en un viaje terrible, lleno de estrés, mentira. Fue en Roatán. Fascinantes vacaciones, relajado, riquísimo. Ahí te conocí y me llamó la atención tu edad, 29 años, muy exitoso. Destacando que vienes desde muy abajo. De acuerdo. Entonces, pues algunas preguntas de trayectoria, éxito, y luego entramos en política, un poco universidad también. Okay. Empecemos. ¿Se puede llegar muy lejos siendo muy pobre económicamente y hablando? Te cuento, yo vengo de una familia de ocho hijos, soy el séptimo de ellos. Eh, mi familia, pues mi papá, como te lo mencioné, era, es todavía eh, contratista, vamos a decirle así, ma maestro de obra. Mi mamá ama de casa, soy el séptimo hijo, uno de los más pequeños. Tu padre es albañil. Dentro de lo que cabe, sí, él sabe hacer todo, pinta, construye. Mi papá le hace de todo, con tal eh, no sea robar, mi papá le hace a todo uh -huh. lo que es un trabajo eh, de bastante fuerza. Mi mamá pues es ama de casa, somos ocho hermanos, de los cuales solo yo pude profesionalizarme en una universidad. Ok, ¿qué tan abajo vienes? ¿Qué tan pobre económicamente fuiste? Fíjate que lo que sí no me faltó, gracias a Dios, fue la comida. Eh, los estudios tuve por lo menos para llevar pues eh, mis cuadernos, mi uniforme. Eh, a mí me gustó siempre el estudio. No fui el excelencia académica, aquel chico brillante, pero siempre me destacaba por otras acciones. Algo bastante interesante en mi vida, y es que, un ejemplo, eh, a mí me encantó siempre la política desde muy, desde muy pequeño. Y bueno, yo dije, yo voy a ser el presidente del colegio. Pero en mi mente no lo nunca lo divulgué. Yo recuerdo que una vez estaba en las planillas y yo ya sé mi nombre aquí en la, la planilla de, de presidente. No, es que vos vas a hacer y vos vas a concursarme. Pues una profesora me me invitó a hacerlo y recuerdo que éramos 500 estudiantes y yo gané por 450. Entonces siempre me gustó involucrarme en la banda del colegio, eh, me gustó involucrarme uh -huh. en todo tipo de actividades. Entonces a mí me gustó la parte académica desde muy pequeño y tal vez mis hermanos no tuvieron, eh, tuvieron tal vez la oportunidad, pero no el deseo de superarse. Yo recuerdo eh, que mi papá a los seis años me llevó a trabajar con él y me regañó bien fuerte. Eso es tu ahora. ¿Por qué eres licenciado en periodismo y gerente de una gran universidad en el país y no eres albañil como tu padre? Eh, yo recuerdo que tenía, como te dije, te dije seis años. Eh, mi papá me dice, hace esto, y yo no podía. Entonces él me iba a pegar. ¿A ¿Hacer qué? Eh, recuerdo que era como chapear. Y pues estaba el jefe de mi papá, eh, que lo apreció mucho a don Carlos, y le dice, cuidadito, le pegas. Entonces, pues mi papá me dijo algo bien feo y, y, y le digo yo, yo no voy a ser albañil, no voy a andar cargando una pala y una piocha como usted. Y después de 25 años, mi papá me recordó hace dos semanas. ¿Te acordás que vos me dijiste que ibas a estudiar y no ibas a ser albañil como yo? Te felicito por ello. Yo vengo de una familia, eh, somos bastante unidos. Sin embargo, mi papá sufrió bastante problemas de alcoholismo. Eh, doy gloria a Dios por ello porque mi papá, al primer día que yo entré a la universidad, él dijo: Voy a dejar de beber y yo voy a ser un ejemplo para mi hijo. Entonces. Yo creo que todo va a depender de la superación que vos quieras en esta vida y podés alcanzarlo. Ayer estuve en una famosa gasolinera y hablábamos con uno de los muchachos, pues, que, uh -huh. que me estaban echando eh, gasolina al carro. Y estaban hablando de, de, de querer alcanzar muchas cosas y les digo yo, ustedes eh, tienen todo para hacerlo, tienen vida, que es lo más importante. Están bien, eh, tienen sus condiciones físicas bien. Entonces yo creo que todo es condición eh, mental, todo es tu positividad, tu entusiasmo y tu ganas de salir adelante. En pocas palabras, tú no puedes ser lo que tu padre es por falta de oportunidades. Tienes que abrirte campo, ¿me entiendes? Es decir, si mi padre es un campesino que no pudo salir adelante por no tener oportunidades, yo no puedo seguir su camino. Así es, yo recuerdo que cuando trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, yo llevaba clases de 6 de la mañana a 8 de la, no a 8 de la mañana. A las 8 yo comenzaba a trabajar, me quedaba muy cerca y me iba caminando. Luego yo regresaba a la universidad a las 4 de la tarde, de 4 a 9 de la noche, que yo recuerdo que cancelé un periodo porque no tenía un transporte y me tocaba irme en un rapidito uh -huh. y los rapiditos llegaban hasta las 9 y esa clase recuerdo que era de no sé si era de 10 a 11 o de 9 a 10, pero era muy tarde. Entonces, yo creo que todo es ganas de salir adelante, de no de ser no mejor que tus papás en muchas cosas, sino que tal vez eh, si yo tengo alguna familia darle lo mejor lo que yo no pude tener, dárselo pues a mis hijos. Creo que toda Correcto. persona espera superarse y que sus hijos, sus futuras generaciones tengan un futuro mejor. Haré un poco de locura contigo. Mira, yo estaba chamaquito de unos ocho años y escuchaba en la radio, un radio Sony. Te hablo de una casita muy pobre de madera, sin energía eléctrica, piso de tierra y una cama de repente llena de gelepate. ¿Sabes qué es el gelepate? No. Es un insecto parecido a la pulga que te está chupando la sangre, ¿me entiendes? Es una plaga. Y fíjate que yo estaba acostado chiquito, 6, 7 años, y escuchaba una canción de Pedro Fernández, Pedrito Fernández que decía, Papá, papacito, me duele que sufras, y tu mamacita ya no llores más. Cuando yo sea grande, seré el licenciado, o tal vez arquitecto, para que los dos puedan descansar. Y mira que me encantaba ese tema, 7 o 8 años. ¿Crees que se deba... ¿Crees que esa debe ser la lucha de todo hijo? Prosperar para darle a sus padres una mejor vida. Yo, en 29 años, no estoy casado, estoy soltero. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar y darle a mis papás lo que tal vez ellos no han tenido o ellos nunca tuvieron. Yo, aparte de ser periodista, soy consultor en el área de comunicaciones, trabajo en la universidad, soy docente universitario para el área de relaciones internacionales de la universidad, para el sector de los diplomados. Eh... Donde hay trabajo honrado, ahí puedo estar Ahí yo. estás, porque tus padres se convierten en ese motor. Es correcto. Que no les debe faltar absolutamente nada. De acuerdo. Lo, lo que sea me alcance y sea con manos limpias, yo voy a apoyar a mis papás hasta pues donde Dios me dé la oportunidad. ¿Crees que tienes alguna deuda con tus padres? No tengo una deuda, sino un agradecimiento. Yo recuerdo que mi papá se dejaba de comprar un par de zapatos, un par de eh, un pantalón porque Carlos Martínez tuviera su mochila buena, porque tuviera útiles, porque a Carlos Martínez se le ocurría meterse en la banda del colegio y, y, y él quería estar eh, bien, no tal vez con los mejores lujos, pero sí con eh, condiciones óptimas para poder estudiar. Y como te dije, de siete hermanos, yo salí del colegio, yo pude profesionalizarme en la universidad. Estoy a tres clases de, de finalizar mi maestría y primero Dios, iniciar un doctorado en comunicación y marketing. ¿Cuál es la diferencia entre decir, no tengo una deuda con mis padres por lo que han hecho por mí, sino que un agradecimiento? Mis papás, como te dije, mi papá tal vez sufrió un tema de alcoholismo, un, un proceso bien difícil. Sin embargo, eh, él siempre fue un ejemplo. Dentro de. ¿Por qué? Porque él siempre me dio, me dio todo. Tal vez no fueron tan cariñosos porque yo no recibí tal vez un abrazo de ellos como te amo, hijo, pero yo sé con qué acciones él me demostraba su amor. Y yo creo que con el trabajo que él hacía, siempre fue muy responsable en mi casa. Mi mamá, como te digo, yo hoy llego a mi casa, mi mamá me tiene uh -huh. la comida, yo estoy dando o recibiendo clases y ahí está mi mamá, Carlos, vas a cenar, Carlos. Eh, muy cariñosa. Creo que está es. correcto que un padre diga. Usted me debe. Nunca me lo han reprochado y creo que jamás lo harían porque mi papá dice, él también él va a trabajar hasta sus últimos días. Nosotros como hermanos le decimos a él, papá, dejen de trabajar. Nosotros ya estamos para darles todo. Ok, hablemos abiertamente de este tema ya, salte de la ecuación y hablemos ya general. Que un padre le diga a un hijo, yo lo traje a este mundo, tiene una deuda conmigo que jamás me va a pagar. ¿Tú crees que es correcto? Yo digo que todo está en... En tu espiritualidad, yo creo mucho en Dios, creo mucho en el perdón, creo mucho en la fe. Si tú tienes el corazón limpio, vas a actuar de la manera más correcta. Uh -huh. Si tienes tu corazón contaminado, pues vas a esperar que alguien te debe, aunque no te deba nada. ¿Crees que los hijos le deben a los padres? Creo que ninguno de los dos se deben. Creo que cada quien tiene un rumbo diferente y solo que las acciones que nosotros hagamos al final nos van a retribuir en esta vida. No tengo por qué deberle nada a mi madre porque a mi madre yo no le pedí nacer. Mi madre se acostó con mi padre sin yo decidirlo. Y luego yo nací y luego crecí. Y todo lo que me dio no fue más que su responsabilidad conmigo por una decisión que tomó en la cama. ¿Tú crees eso? Te voy a contar. Fíjate que mi tía, eh, bueno, mis abuelos, eh, mi abuelo profesionalizó a sus hijos. Y a los hijos de mi abuela no. Que ahí está mi papá y mis dos tías. Al final quienes estuvieron con ellos fueron aquellos que menos le ayudaron. Entonces yo creo que es la calidad humana que vos tengas para poder retribuirle a tus papás aunque ellos no te hayan correcto. dado en ningún momento algo económicamente o emocionalmente porque todo Ajá. vale en esta vida, pero yo creo que ahí va tu calidad de persona para poder apoyar a tus papás, estuvieron o no en tu vida. Correcto, pero les retribuyo por porque soy calidad de persona. Exacto. No porque siento que tengo una deuda con mis padres, ¿verdad? Es correcto. Así de sencillo. Gracias, qué buena cápsula. Buenísimo. Muy bien. Eh, ¿Estudias periodismo en qué universidad? Yo estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De la mejor universidad del país. De la universidad más grande en el país, <laughs> la casa de estudios de todas las universidades. ¿Se te hace muy difícil decirme que la UNAG es la mejor cuando tú eres el gerente de la metropolitana? Te voy a decir algo. Yo me gradué con las uñas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Picando, arrastrando. Eh, con un celular. Recuerdo que yo me iba para la Corte Suprema de Justicia, para los mercados, para la morgue a entrevistar a las personas, porque allá no tenía yo un. Ahora creo que hay un, un estudio de fotografía, pero al final no se utiliza. Hay un eh, canal de televisión que no lo utilizamos los periodistas que son que egresamos de, de la nacional. Sin embargo, te puedo decir, en una universidad que donde yo trabajo, se le brinda todas las herramientas técnicas a los estudiantes y creo que eso hace eh, que salgan con competencias mucho más fuertes que tal vez que los que estudiamos en una universidad pública. Pero uh -huh. la calidad docente que hay en ambas universidades, eso creo que es lo que vale, porque al final el profesional se hace uno. No por las herramientas que te den una institución, sino por las ganas de salir adelante, las, de que, que uno tenga. De acuerdo. ¿En qué año te egresas? Yo egresé en el 2020. Por el tema de la pandemia, yo tenía, tal vez no había hecho algunas horas, pero yo hubiera, me hubiera graduado tal vez en 2019, 2020. Uh -huh. Yo inicié como el 2014, 2015 en la Nacional. ¿Cómo llegas a ser gerente de mercadeo de la metropolitana? Te voy a contar, más o menos mi recorrido. He sido relacionador público, pero yo inicié en un medio de comunicación que se llamaba. Eh, Planeta TV hace muchos años hace de, tal vez 2015, 2016 eh, sin ganar un empira en y me ofrecen ser presentador de noticias entonces eh, luego pues al, al director yo le parecí bastante dinámico eh, me ofrecieron la coordinación de los fines de semana los espacios de fines de semana luego pues eh, voy a trabajar a transparencia internacional en el área de relaciones públicas iniciando como una pasantía luego pues Trabajé eh, manejando redes sociales para eh, personalidades, para empresas, dentro que ya mire mi parte de consultor en el área de comunicaciones. Y en la Universidad Metropolitana de Honduras yo inicié como community manager. Uh -huh. Y en 20 días te puedo decir que yo alcancé una gerencia debido a mis capacidades que logré impactar desde el primer día que yo entré a la universidad. ¿En 20 días impresionaste a tus jefes? Creo yo que todo va a depender de la gracia que Dios te pone de la disponibilidad que vos haces tu trabajo, eh, si lo haces con calidad, todo lo que se hace con calidad pues brilla a donde vos lo pongas. Ok, hablando un poco del el área universitaria, ¿crees que las universidades de Honduras arrojan excelentes profesionales? Claro que sí, es que como te digo, todo va a depender de tu actitud. Uh -huh. eh, los mismos docentes que están en la Nacional están un ejemplo en la Universidad Metropolitana. Y creo yo que la calidad docente está en todas las universidades públicas y privadas. Todo va a depender de las ganas que vos tengas de aprender. Como te decía, yo me mandaban a cubrir y yo no tenía tal vez un aparato. Yo grababa con mi celular porque no tenía las herramientas para hacerlo. Eh, le decía a algún colega, hazme cámaras porque tengo que salir y hacer un BTR o, o un en vivo. Entonces, creo que todo, todo dependerá de lo que vos querás hacer en esta vida. El profesional se hace uno mismo. Correcto. O sea, crees que la universidad no tiene responsabilidad sobre cada quien cómo decide eh, ejecutar su carrera? Al final depende de qué tan inteligente y audaz seas. Eh, mira, ahorita estoy sacando mi maestría en mercadotecnia estratégica. Y yo aprovecho todo lo que los docentes me dan. Uh -huh. Y si son internacionales, yo digo, esto me cambia la mente porque yo siento que en nuestro país hace falta una apertura de visión. Y si una persona o sea cultura te da educación te da información tienes que aprovecharlo porque para mí la educación es el arma más poderosa que puedes hacer para cambiar el mundo crees que vale la pena tener muchos títulos en Honduras es que no va a depender de los títulos como te lo mencionaba eh, mi título tal vez fue una superación personal pero sí es necesario porque aprendes muchas cosas que tal vez empíricamente no lo vas a hacer Mientras con un título profesional puedes aprender muchas cosas, te va a respaldar en tu trabajo y creo que podés ganar un poco más con un título universitario. En el país, si no tienes un título universitario, es muy difícil que puedas tener una mejor oportunidad laboral. ¿Pero por qué hay tanto universitario egresado, tanto profesional ya graduado, que vende agua helada en las calles en una hielera? Es bien difícil como en nuestro país creo que el emprender también es parte de lo que hoy en día podemos hacer. No, porque eh, si vende aguelada no es porque quiere emprender, es porque no hay trabajo. Como te lo decía, la educación te va a permitir a vos tener un canal de información y una línea de aprendizaje. Hay profesionales que desde el momento que vos vas a una entrevista mal vestido te van a descartar por lo mal vestido que vos vayas. Vos te puedes ir a una tienda de segunda mano, comparte con 50, 100 empiras una ropa para que vos vayas a una entrevista profesional. Entonces, todo va a depender de tu entrevista con el reclutador, todo va a depender de cómo te desenvuelvas con él, todo va a depender de tus acciones morales que tengas en tu historial moral, que prácticamente nosotros eh, te pones a buscar información y voy a aparecer en lo que sea, porque al final somos públicos. Entonces, todo va a depender de cómo vos vayas a buscar un trabajo en este país. O sea, país. ¿me quieres decir que un egresado, un profesional se encuentra en las calles vendiendo agua y coco no es problema del país, que no hay empleo, sino es la, el problema de cómo él se vende Exacto. para obtener una oportunidad de trabajo? Sí, es que todo va a depender de, 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 de cómo te desenvolvas con el reclutador. Porque hay muchas, vaya, yo me he postulado donde hay 200 personas para un trabajo. Es bien difícil y es la realidad de un país eh, donde tal vez la empresa privada no está invirtiendo en el profesional, uh -huh. pero es ahí donde inteligentemente uno como profesional se tiene que aprender a vender. Yo puedo hacer, yo soy, no es lo que ustedes necesitan, no es lo que es, es lo que ustedes van a necesitar de mí, de mis capacidades, de lo que yo les voy a venir a hacer un cambio. Entonces todo va a depender de cómo te vendas. Es como la política, vos Correcto. va a depender de cómo vos te vendas para que poder lograr captar o generar ese engagement con las personas. De acuerdo. Lo que todo el mundo descuida son las ventas. Todo el mundo descuida las ventas. El emprendedor descuida las ventas. El empresario descuida las ventas. Todo, todo el mundo descuida las ventas. Tu primer beso, lo dijo Jürgen Clary, un experto en ventas. Tu primer beso lo das dependiendo de cómo te vendes ante una chica. ¿Me entiendes? Y si estás soltero ahora es porque te estás vendiendo mal. Pero si te vendes bien, te sobran mucho las compañías, las mujeres, en pocas palabras, hablando de los hombres. ¿Por qué, todo, ¿Por qué la gente descuida tanto las ventas? Fíjate que, bueno, actualmente dentro de la gerencia que yo lidero, eh, dentro de mi unidad está la coordinación de prospección, que es la parte de ventas. Eh, todo va a depender de la estrategia que vos le, le presentes al público. Vos tenés que venderte como calidad y tendés que serlo siempre. Porque no hay mayor publicidad que la boca en boca. Si vos googleas de mi trabajo, vas a encontrar buenos profesionales que egresan de esta casa. No de hay mayor publicidad que la de boca en boca. No hay mayor publicidad que la de boca en boca. Después siguen las plataformas digitales. Después siguen los medios de comunicación. Primero el boca en boca. El boca en boca. ¿Y cómo logras dar una buena publicidad de boca en boca? Ok, con el producto que vos ofreces. La calidad del producto. Es correcto. Un cliente satisfecho. Un cliente satisfecho va a hablar también de vos que te va a defender aunque no tengas la razón. Pero si vos tuviste una mala atención al cliente, te van a bombardear todos aquellos que también tuvieron mala atención al cliente. ¿Crees que de nada sirva que un inversionista, empresario, emprendedor haga mucho marketing publicitario en redes sociales si su atención al cliente es, es pésima? Es que es ahí donde van a dar como dejetas, como decimos tradicionalmente en el país. Porque vos vendés lo bonito. Vos decís, somos los mejores en las redes sociales. Y generas un impacto en las redes sociales. Pero al momento cuando ya vas con la persona de ventas, con la persona de atención al... Ahora ya no se dice ni atención al cliente, sino que se le dice experiencia al cliente. Porque vos ya no vendes atenciones, sino que vendes una experiencia. Uh -huh. Y eso es lo que al final es la publicidad de boca en boca que vos vas a generar en el mundo de las ventas. Y para mí yo creo que no existe mayor publicidad que la que vos me digas, Jorge, te compras este, este vaso, esta copa en este lugar porque me duran más se me ha caído y no se me quiebra buena calidad y la publicidad de boca en boca como me lo dice, se vende con el buen producto y la buena experiencia y la buena estrategia de publicidad y la buena atención es correcto porque si tú me vendes ahora un buen producto pero eres pedante grosero o sea me entiendes diré no, no vayas a ese tipo ese tipo es ofensivo eh, crees que los empresarios deberían capacitar a su personal totalmente de acuerdo yo estoy muy eh, a favor de las empresas que hacen esos team building, que hacen eh, trabajos por mejorar las condiciones de sus empleados, por motivar a sus empleados, por darles incentivos a sus empleados, porque porque es el principal recurso humano que ustedes tienen para vender. Desde yo cuando presento una estrategia de publicidad, yo digo la mayor venta ustedes la hacen con sus colaboradores. ¿Cuántos contactos tienes en tu WhatsApp? Muchos, alrededor de unos 5000 mil. Si ¿Así vos publicas? Un arte de la Universidad Metropolitana, van a verte, van a verme cinco mil personas. En mi estado, por ejemplo. y los... si vos tenés 100 empleados y que tus 100 empleados tengan 1.000 mil personas en WhatsApp, van a ver 100.000 mil personas que vos puedes captar a través de, su, de tus empleados. Todo va a depender de la estrategia. Pero si, si, mi, si la empresa donde yo trabajo es mal agradecida conmigo, yo no voy a publicar nada de mi empresa. Entonces, tu principal vendedor es desde la Seattle? hasta el director ejecutivo que tengas en una institución. Wow, wow. ¿Alguna vez has ido a una empresa y te han atendido con las patas? En los restaurantes, muchos restaurantes creo que tal vez uno va con toda la emoción, vas con tu chica, vas con tus amigos sí. y te atienden muy mal. Wow. Y yo no vuelvo a ir a esos lugares donde, donde a mí me atienden mal. Qué pésima forma de emprender de ese empresario. Es correcto. Mira, yo hace poco estuve en un restaurante y lo voy a decir, fíjate, porque estoy bien encabronado <laughs> ahora que me acordaste de esto. <laughs> <laughs> Estuve hace poco, bueno, hace unos meses atrás en Domos, Yohoa, en Domos y Cabañas. Y fíjate que yo me siento, yo llego, entro, nadie me tiene ni el guardia. Después aparqué mi auto y cuando yo entro me siento, yo miraba a una chica que estaba subida en una escalera, jalando un cable. Y la chica jalaba el cable, jalaba el cable y yo quedaba viendo a la chica así. La chica me volvió a ver y seguía jalando el cable. Y yo dije, Seguro que la recepcionista no está. Y esto hace alguna chica que se dedica al sistema de cables de la ciudad, del pueblo. Yo qué espero, pero, pero ya pasar el tiempo, 10, 15, 20 Nada. minutos, y la chica solo me volteaba a ver y jalaba el cable. Entonces le digo, buenas tardes, disculpe. Entonces me dice ella, ah, hola, dígame. Y la recepcionista, soy yo, me dice. Mala impresión desde el primer momento. Estás jalando un cable, mira. Y yo estoy como cliente, sentado hace 20 minutos, y le importa más a la chica jalar el cable que, atender, claro, que atenderme. Entonces, ah, entiendo, ¿me puede atender? No, ya terminé mi hora, el, mi turno. Y seguía jalando el cable. Pero sí, no, ya terminé mi turno. Y sigue jalando el cable. Entonces yo me quedo, wow. Entonces, yo no lo podía creer. Parecería una broma eso. Y le digo, ¿y entonces quién era el recepcionista? Mi compañera me dice, pero ella está en la cocina. Te iba a hacer buscar a la cocina. Entonces <laughs> le digo, ¿puede llamarle y decirle que estoy yo acá? No tengo el número de ella. Pero sí, entonces le digo, ¿en serio? Sí, pero vaya a cocina. Ah, vaya a cocina y búsquela. Me dice, llama a Julana, me dice, para que lo venga a atender. ¿Que yo vaya a la cocina a buscar a la recepcionista? Sí, me dice, está allá. ¿Y por qué no va usted? Porque ya terminé mi turno. Te pide que te sirvieras el plato de comida. Pero ha sido gratis por lo menos, tal vez. Y le digo, Dios mío, yo pensé que tú eras la encargada del cable, le digo yo. No, me dice, soy recepcionista, pero ya terminé mi turno. Mira, yo yo andaba en una crisis de estrés, que yo andaba huyendo para relajarme. Y yo dije, cálmate, Jorge, no te voy a estresar más. Solo agacha tu cabeza y quédate aquí respirando. Y cuando yo salía afuera así. Llega una chica y me dice: Hola, me dice, buenas, ah, viene aquí, sí, ya lo voy a atender. Me dice: Esta es la recepcionista. ¿Tú te imaginas? ¿Qué piensas sobre esto? Malísimo. Me generaste un, re un recuerdo de un guardia que trabaja donde yo actualmente laboro. En Metropolitana. En la Universidad Metropolitana de Honduras. Y te va a decir cada vez que llega una persona nueva. Una bienvenido a la mejor universidad de Honduras. Esa es la primera impresión que vas a tener de la Universidad Metropolitana eso de Honduras. Ese guardia me va a decir eso de entrada. Eso de entrada. Él se llama Varela, es conocido por todo el mundo. Y él te va a decir, bienvenido a la mejor universidad de Honduras. Y hasta el sticker right hay de él, por la bienvenida que él te da, él, desde la persona más humilde en un puesto de trabajo, hasta el director ejecutivo, nuestra rectora, ella que camina ahí, no es como un socio ejecutivo que, han, que no lo vas a conocer. Ellos caminan ahí. Y eso creo que es, es lo que hace la atención al cliente de la universidad. Sí. Y eso es lo que hace que las personas se enamoren de esta casa de estudios. De acuerdo. Yo creo que un inversionista, empresario, emprendedor que no ha capacitado a sus empleados a dar una buena experiencia al cliente, mejor que cierren, Carlos. Porque eso va a quebrar en algún momento, ¿me entiendes? Y los negocios quiebran por la pésima atención. Está 100% comprobado que la MIPYME en Honduras dura cinco años. Difícilmente pueden pasar de seis años en adelante. Wow, comprobado. Comprobado. Que la MIPYME solo dura cinco años. Sí, por falta de conocimientos. Y parte de ello es la atención al cliente. Porque el tema de marketing, el tema legal, porque hasta el tema legal desconocen. Pero el tema de atención al cliente es lo principal. Si vos das una mala atención, las personas no van a volver a, con a con consumir tus productos. Entonces, todo va a depender de la atención que vos le brindás y esa va a ser la experiencia que ellos se van a llevar y van a divulgarla a través de la publicidad de boca en boca. ¿Qué recomiendas ahora a los emprendedores? A los emprendedores les recomiendo que se capaciten en todo, que se metan a conocimientos de marketing, que si pueden estudiar algún técnico en Mi PyME, que si pueden eh, estudiar algún diplomado, por lo más pequeño que vos puedas decir un tema de capacitación, esto te va a fortalecer cada una de las áreas. Los Mi PyME hacen marketing son jefes, son de recursos humanos, hacen todo porque son tal vez tres, cuatro personas en una estructura pequeña. Entonces tienen que aprender de todos, desde el recurso humano, desde del manejo de recurso humano, desde manejar una red social porque yo soy el primero que no te compro si no tienes una red social, porque yo primero voy a averiguarte cómo estás. Eh, ah, sanguchitos tal, voy a buscarte en redes sociales y voy a ver si desde la primera vista que yo veo eh, el sándwich eh, eh, mal hecho, ya no, ya no voy a ir o no voy a ir. Entonces, ellos tienen que aprender cada uno de estos elementos para poder vender y crecer como mi PYME en este país. Correcto, sobre todo que dominen las redes sociales. Eso, ahí está el gancho de la cliente gente. Tus números en redes sociales me demuestran tu credibilidad. Es correcto. Veo hoy un restaurante, restaurante Carlos, con dos seguidores en redes sociales. ¿Qué, qué es esto? Pero tiene dos mil o mil o mil quinientos y comentarios positivos en, lo, en las publicaciones. Qué rica comida. Me encantó el servicio, buen restaurante, te lo recomiendo. Uno va viendo Exacto. la credibilidad. Es que de ahí vos vas viendo, te pones a buscar y... y sí. Nosotros hemos comprado cosas en marketplace eh, y la gente a veces tiene sus paginitas y tal vez tienen con pocos seguidores, pero vos vas a ver si es cre eh, te da la credibilidad de poder consumir sus productos o comprar algún producto uh -huh. o servicio de ellos. Entonces, todo va a depender de cómo se vendan ellos en las redes sociales. Entonces, aquí en Honduras... No hay trabajo, claro que no hay trabajo, pero puedes emprender. Mucha uh -huh. gente en la pandemia emprendió vendiendo mascarillas, mucha gente emprendió vendiendo ropa usada a través de las redes sociales. ¿Se puede salir adelante? Sí se puede salir adelante. Todo es cuestión de decisión y de estrategias que uno puede pues, ser pilas prácticamente en este país. Anoto ahora las ideas, no creas que soy maleducado y no, que no, estoy no, no, respondiéndole no. a alguien, ando una tanga café. No creas eso, de acuerdo. Anoto todas las ideas que tú me estás dando porque me estás abriendo la mente y hay unas buenas cápsulas sobre esto: de la deuda a los padres y la credibilidad en los negocios en las redes. No creas ahora que estoy diciendo, mira, nunca el soncillo negro, mira, y, y me veo sensual, no, no No creas eso, de acuerdo. No, al final es todo. An... Y eso es lo, lo bonito, pues, porque tal vez uno tiene un poco de conocimiento en esto y, sí. y compartirlo es lo más importante. Pero me ha encantado, wow, sí. Emprendedores, capacítense. Me, me has abierto la mente porque a veces uno como emprendedor cree que todo lo sabe, todo lo sabe. y porque le está yendo bien económicamente generando dinero no dice no esto yo estoy bien yo no ocupo formarme pero mentira te puede ir mejor tienes que te puede ir mejor y tienes que estar en constante capacitación Exacto. entrenamiento y ahora con las redes es tan fácil y accesible obtener un curso un diplomado escuchar eh, mentores mercadólogos eh, escucha a Jürgen Clary escucha a Margarita Pasos. Eh, ¿A quién más te puedo decir en ventas? Jurgi, Margarita, no sé tú, ¿cuáles son tus eh, mentores en ventas? Pues fíjate que mentores en ventas te voy a decir... ¿No tienes muchos? No. A mí me gusta mucho el tema de, la, del tema de comunicación. De comunicación. Eh, yo siento que hoy en día se si aprovechan tal vez... Es que si te pones a leer un libro, eh, no es como hacer la práctica. Entonces es ahí donde está la diferencia. Uno puede aprender muchas cosas a través de un libro. Hablemos sobre esto. Tú aprendes mucho leyendo o escuchando. Escuchando, viendo videos en YouTube, yo me capacito. Me, bueno, a mí algo que me gusta mucho es ver lo que está haciendo mi competencia. Tu competencia. Y yo voy a hacer las cosas buenas que hacen ellos y las voy a hacer mejor, uh -huh. pero no voy a cometer los errores que ellos hacen. Entonces yo soy muy observativo no es que me voy a memorizar un libro que te decía yo nunca fui excelencia académica en el colegio yo no fui el mejor en la universidad pero yo me desempeñaba por otras cosas mis proyectos eran los mejores porque eras práctico porque era práctico práctico mira yo soy de esos fíjate que a mí me encanta leer pero no tanto así me encanta más escuchar yo puedo escuchar un podcast de hora y media y me lo disfruto sobre ventas sobre este y lo otro y creo que soy bueno aprendiendo escuchando que leyendo eh, felicito a la gente que aprende mucho leyendo, sí. pero soy igual que tú, yo soy práctico, eh, lo, entendí, lo, 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 lo entendí, lo ejecuto, lo entendí hoy, lo ejecuto, tú me das dado ahora dos cápsulas, yo lo grabo más tarde, ¿me entiendes? Lo entendí, lo ejecuto, así eres también. Yo me, leo mucho un ejemplo, vaya un ejemplo, yo leo tal vez un liderazgo eficaz, ¿Cierto? creo yo que yo soy más emocional, que me gusta capacitarme a mí desde la parte emocional para como... que los que están conmigo puedan recibir, la mejor atención mía. Mi equipo somos, creo que 8 o 10 personas. Y si vos le preguntas a cada uno de ellos, yo sé que tiene un buen concepto mío. Porque desde que vos, como jefe, te profesionalizas, no que te profesionalizas, te educas en algo. Tal vez eh, no académicamente, sino educación emocional. Entonces es ahí donde vos vas a transmitirle al personal que, que trabaja contigo eh, las mejores eh, emociones, como un buen trato un apoyo desde se me arruinó el carro ayudarme, yo soy el primero que te voy a ayudar entonces todo va a des, depender de la condición humana es, es creo que eso es lo que hay que forzar en los jefes en las personas la parte emocional creo que es la parte ¿Cómo que ¿Cómo no recibo miramos. educación emocional número uno es tener el acercamiento con Dios yo soy muy fiel creyente del Padre Hijo y Espíritu Santo eh, yo no te puedo tomar una decisión sin oro la gente me puede decir Carlos es divertido, tal es alegre. Tal vez Carlos no va a una iglesia constantemente, pero yo no te tomo una decisión uh -huh. si no le pido a Dios la dirección para hacerlo. Entonces yo creo que uno para actuar bien en esta vida tienes que tener fortalecida tu parte emocional. Y tu Crees parte que espiritual. la oración y la meditación te ayudan mucho a estar estable emocionalmente. Totalmente de acuerdo. Eso nos va a permitir a, a nosotros tomar las mejores decisiones. Eh, si vos estás tranquilo vas a tomar decisiones bien, si estás enojado no las vas a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Y cuando estás emocionalmente mal, no eres productivo. No eres productivo, todo te sale mal, estás este no estresado, es mi día. no quieres ni siquiera vivir. Es correcto. Ni levantarte de la cama ni bañarte inclusive. Pero cuando estás bien emocionalmente, te levantas temprano, te bañas, te ejercitas, cantas, ríes, gozas. Lo importante de no enamorarse incorrectamente, mira, porque una chica si te flechea demasiado y, y te, te enganchaste en ella y ella te deja y eso te duele, oye, te va a ser improductivo un buen tiempo. Sí, claro. ¿Te ha pasado alguna vez ser improductivo por despecho? No improductivo. Sí me han tocado mi corazoncito casualmente hace un año, <laughs> eh, me tocaron la parte emocional de una manera muy fuerte. Yo, si vos le preguntas a mis papás, ellos no van a conocer una relación. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? <laughs> te tocaron el pechito fuertemente. Fuertemente. Exacto, pero... Tres días y yo estoy bien. ¿Te para qué? firme? Me, yo digo, yo, no, la vida sigue. Tengo deudas, tengo compromisos y ya veo la realidad mía. Tengo que salir adelante, tengo que sacar adelante a mis papás. Ya me pongo en mi realidad. Puedo llorar, puedo sufrir uno o dos días. Al tercer día, ya estoy enfocado en mi realidad. Entonces, todo va a depender de cómo tomes las cosas. No te dejes. Correcto. Cosa. Torpe el humano que permite que un tercero le llegue hasta lo profundo del corazón y lo destruye emocionalmente, por ende productivamente. Eres torpe. Creo que tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de estarnos entregando demasiado a una persona. Es correcto. Es como tener esa, esa pausa, decir, oye, si me entrego demasiado aquí y un día esto se rompe, me va a afectar. Te va a afectar y te va a afectar fuertemente. Y yo no tengo hijos, pero no digamos la gente que tiene hijos. Entonces es ahí donde más tenés que trabajar en la parte emocional, porque venís a afectar a otras personas y que tal vez más terrible. emocionalmente son pequeños. Pero mi respeto a la gente que se para firmemente un divorcio. Es correcto. Y que logra salir de ahí invicto. Mi respeto, sin pegarse un tiro en la 100. ¡Wow! Qué bueno hablar contigo. ¡Wow! Aportas unos conocimientos increíbles. Y tienes esa gracia. Tú eres un imán. Tienes Me lo han dicho. Si eres un imán que atrapa, sí. Si sí, tienes eso. El día que estábamos ratando, todos asombrados porque los peces estaban alrededor mío y dicen: Eso es buena vibra, me dice. tenés buena los vibra. Los peces alrededor tuyo. Eso Mira, es de buena vibra, me dijeron. Qué bueno. Yo gozo, pero de los perros, ¿me entiende Los ah, sí, perros sí, me sí. rodean y me abrazan. Los perros. Por más bravo que sea un perro, fíjate, que me pone la cabeza en el pecho siempre. Estoy acostado en el piso, por más bravo que sea un perro, viene y pone su cabeza aquí. Se acuesta en mi pecho. Gozo de eso. Hay otros que los gatos. Tú, los peces. No, ya que fue el día que yo fui, Ajá. que me asombré que tenía los. los y los peces significan dinero. Tú andabas un pan en el bolsillo. <laughs> no, mi otro compañero sí o no. andabas un furtita. pan en el bolsillo, Carlos. <risa> <risa> ok, entremos a un mundo que me encanta mucho: política. ¿Qué opinas o qué representa para ti Salvador Narrala? Yo trabajé con, con Salvador directamente con una. Eh, agencia de publicidad que se llama Media Interactiva. Uh -huh. Yo concursé con muchos eh, periodistas y quedé yo, de, por ejemplo, 200, quedé yo para manejarle las eh, redes a, al candidato presidencial, que era el ingeniero Salvador Narrala. Eh, pues si me preguntas a mí, eh, el hombre es brillante, te puedo decir. Emocionalmente él tiene pues, sus debilidades como todos seres humanos, solo que las expresa diferentes, pero el tipo es brillante. ¿Crees que Salvador Narrala es brillante? Sí. ¿Inteligente? Es correcto. ¿Te asombraste mucho de su inteligencia en tu recorrido con él? Me asombró más la parte humana que él tiene. ¿Es humano Salvador Narrala? Sí. ¿Es humanitario? De todo el proceso político que tuve con él, una vez eh, estábamos, recuerdo que una campaña entre Corozal y Bocrí. Pues a nosotros, la de la avanzada al, al área de comunicaciones, nos dicen que nos vayamos para eh, Corozal, y creo que San Bocorista antes, si no me equivoco. Entonces, nosotros vamos para 40 minutos. Cuando llegamos, me dice la prensa, la prensa, empiezan a llamarnos y nosotros en otro, en otro municipio. Cuando llegamos, dice pucha, que no sé qué, con la palabra. Entonces, se enojó. Entonces, digo yo, pucha, ni mis papás me tratan así. Me sentí mal, en Salvador un momento. los insultó dijo malas palabras no nos insultó sino que dijo pucha ustedes bueno, ver, se fue, pú, exacto bueno. así pero cuando nosotros eh, estuvimos después en la campaña él se acercó y nos pidió disculpas y él donde él se quedaba en el mejor hotel que se, ahí se quedaba el equipo de él uh -huh. donde él comía en el mejor restaurante, ahí comíamos nosotros también el trato hacia nosotros fue muy bueno la preocupación cómo están ya comieron durmieron bien el tipo en la parte humana para qué me admiró también la parte como papá. O sea, ¿crees que Salvador no es lo que aparenta en la televisión? Un hombre engreído, soberbio, altanero, pedante. Hay algo que, que manejan todos los profesionales, influencers uh -huh. eh, en este país, y es que tienen que tener un personaje. Uh -huh. Vos tenés algún personaje. Lo tengo totalmente. Todos sí. bueno, que trabajan personajes. en televisión sí. tienen su propio personaje. Entonces, yo creo que la parte de entretenimiento es uno, uh -huh. la parte de, 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 de deportes es otro, que es buenísimo en lo que hace. Eh, y en la parte humana también él es otra persona. Entonces, creo que cada uno, donde está, en el gancho que está, se desenvuelve conforme al personaje que cada quien tenga. O y... sea, que la soberbia narrarla, que muestren en la televisión, es un personaje. Pero sí es un gran ser humano fuera de las cámaras, fuera de, de las cámaras. Yo nunca he visto aquí un candidato político que su niña esté jugando en el mercado con un niño de la calle. Y yo recuerdo que él estaba en su campaña con su esposa Yroshka, muy amable también, y sus niños, y su niña jugando ahí con una niña de la calle. Y ella, mira qué bonito, y jugando con ellos. Y fuera de la, del escenario político que estábamos en ese momento ya era como terminamos ya y la gente se le acercaba y la niña jugando con, con una bebé y dije yo esa gente es otra cosa y no es porque te diga yo tengo un partido político porque yo yo estoy o fuera de Salvador te paga un salario Salvador... no claro que no eh, quisiera pero no pero no no tengo ahorita un partido político un candidato político fuertemente que yo te puedo decir voy a votar por él entonces no es que vengo a darte un publicidad mm -hmm. de Salvador sino que creo yo que trabajar con él me enseñó muchas cosas y conocí otra perspectiva más humana de, de parte de él como persona. ¡Wow! ¿Y qué opinión merece tu parte, Narria Fura? Siento yo que él fue un buen alcalde de la parte vial, estructural, del, 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 del Tegucigalpa, porque pavimentó colonias. Eh, fue muy estratégico porque al final él tenía su, su empresa de construcción. Creo que cualquiera haría lo mismo. Si yo tengo mi empresa, yo soy el primero que voy a beneficiar a mis empleados como empresario. Pero las o calles. Sea, ¿Crees que Narria Fura construyó muchos puentes, desniveles y este y otro por favorecerse a sí mismo con su empresa de construcción? Es que todo es. Mira, en ese país la política es sucia. Y el que puede aprovechar lo va a aprovechar. Entonces creo que, tal vez no te puedo decir efectivamente que lo hizo así, pero ese es tal vez mi punto de vista como. Hondureño que soy. Uh -huh. Entonces, eh, él aprovechó y e hizo muchas cosas en el, en el área vial del país. Ya en temas eh, de escolares, siento que nos dejó mucho a deber en el tema de hospitales, de centro de salud, en conjunto tal vez con la Secretaría de Salud y el gobierno, creo que ahí dejaron a deber como gobierno. ¿Crees que, hagamos un poco retroceso, ¿crees que Salvador Narrala sería un buen presidente? Cuando. Nosotros nos reuníamos con él en, en, uh -huh. en. con sus, vamos a decir, con sus candidatos a nivel nacional. Te puedo decir que llevaba profesionales altamente capacitados para podernos gobernar. Uh -huh. eh, que no lo dejaron a él, no sé, eso ya es como un tema bastante entre él y, y, y la familia uh -huh. eh, que nos preside en este momento. Uh -huh. Pero creo yo que sí, él tiene un buen número de personas capacitadas para poder gobernar el país. ¿Crees que sería un buen presidente Narra Fura? No, creo que el mismo partido, si es por el Partido Nacional, el Partido Nacional, siento yo, eh, afectó la, más, la parte más delicada, que fue la salud del pueblo hondureño. Uh -huh. En la pandemia nosotros nos dejaron prácticamente eh, a un lado. Y si tocaron la salud del pueblo, tocaron prácticamente la vida de un ser humano. Y no les importó que muchos perecieran por falta de de salud en el país. Entonces yo siento que si es por ese partido, por el, por el Partido Nacional, eh, no va a lograr hacer nada. ¿Qué opinión merece tu parte, Jorge Cáliz? La verdad que a él no soy muy seguidor de él. Eh, tuvo un problema pues, político interno en el partido donde él pertenecía. Pero la verdad que no lo sigo, no sé prácticamente lo que hace actualmente. Solo sé que que creo que es el es uno de los posibles candidatos al Partido Liberal. Eso es lo que te puedo decir. ¿Crees Entonces, que sería un buen presidente? Tendría que tener una estructura y de seguimiento de personas con capacidades para poderlo lograr y no he visto a alguien, y si yo que me informo, no lo veo, no digamos el pueblo hondureño. Como joven hondureño, ¿quién crees que pueda llegar a ser el próximo presidente de Honduras? En ese momento tendría que conocer primero su campaña estratégica no te puedo decir este o ella, porque también están mujeres, si yo no conozco el plan estratégico o el plan de trabajo que ellos van a presentar, yo no te puedo decir en este momento voy a votar por uno de ellos, porque yo voto no por partido político, yo voto por liderazgo, liderazgo, voto por lo que van a hacer en ese país que se necesita mucho de ellos y veo mucho que la persona que tenga tenga que tener criterio criterio propio, porque si nos vamos eh, a Mezclar eh, manzanas con manzanas o manzanas y peras, tenemos que saber dividir las cosas. Manzanas, manzanas, peras, peras. Hay que tener criterio a la hora de decidir. Y creo que en este momento, eh, si no conozco la estructura de, de plan de trabajo de ellos, todavía no te puedo decir, uno de ellos va a ser presidente de Honduras. ¿Y si hoy fuera el día E, eh, no votarías entonces? Tendría que analizarlo, tendría que analizarlo porque como te digo, no conozco un plan de trabajo de ellos. Conozco tal vez la trayectoria del ingeniero Salvador Narrala porque trabajé uh -huh. eh, tal vez no tan directo en su campaña, pero sí la parte estratégica. Eh, posiblemente me podría ir con él, un ejemplo. Pero tendría que conocer el plan de trabajo porque yo no voto por, eh, por partido, sino que por candidato político. Bien, vamos casi cerrando. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que tienen sueños, anhelos? Eh, no se queden donde están, siempre sean visionarios. Eh, hagan las cosas bien no roben porque ustedes si roban no van a lograr hacer nada van a salir siempre expuestos hagan las cosas de la manera sana sean humildes sean humildes uh -huh. eh, apoyen a todas las personas que lo necesiten creo yo que la calidad humana es la que nos representa como persona de acuerdo y eso pues nos va a permitir a nosotros ser mejores como en la sociedad bueno y ahora haz tu trabajo Véndeme, ¿por qué debo estudiar en la Metropolitana? Te puedo decir que la Universidad Metropolitana de Honduras me ha abierto a la mente desde mi maestría en Mercadotecnia Estratégica. Yo hoy te puedo decir, soy un gran estratega en comunicación y marketing, gracias a todas las capacidades que me he fortalecido con los docentes que tiene la Universidad Metropolitana. Eh, la Universidad Metropolitana también tiene ese, ese vínculo estudiantil y hoy en día se preside como una de las universidades líderes en gestión de riesgo en América Latina y creo yo que el cambio climático es lo que más nos debe de preocupar a nosotros y la Universidad Metropolitana de Honduras es resiliente en el tema de cambio climático y apoyo al medio ambiente. Tiene dos carreras turísticas y creo yo que ahí podemos contribuir al desarrollo social, económico y político en Honduras a través del turismo. Y la Universidad Metropolitana de Honduras es parte de. ¿Qué responderías a un joven si te preguntara qué carrera le recomiendas que estudie? Pues yo soy periodista, les recomendaría la carrera de comunicación social y pública porque es la carrera que a mí me formó. Pero yo le diría, ustedes vean sus capacidades. Si usted es bueno en números, vaya a hacer la carrera de gestión y contaduría empresarial. Si usted es bueno en la tecnología, vaya a hacer la carrera de ingeniería informática. Está es la carrera de ingeniería de negocios. Si usted le gusta emprender. Y si usted dice no quiere una licenciatura, quiero algo más corto, vaya a ser técnico mi pyme para que usted ponga su propia empresa. Entonces, todo va a depender de las capacidades y las condiciones Correcto. que vos quieras tener. Despídete de la gente que te quiere mucho. No, pues un saludo de parte de Carlos Martínez, soy pues una persona de servicio y a la hora pues ustedes me puedan decir, Carlos, avíame esto, créanme que con todo gusto lo voy a hacer. ¿Cómo gracias, te encontramos Jorge. en redes sociales? Me pueden encontrar como Carlos eh, Martínez o Carl Mart en todas las redes sociales. Carl Mart. Sí, C-A-R-L-M-R-T. ¡Wow! ¡Qué <laughs> bueno está eso! Carlos Martínez, gerente de mercadeo de la Universidad Metropolitana en Honduras con nosotros. Muchas gracias familia, hasta la próxima. Fuerte aplauso. Gracias Jorge.